Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo, dijo un día al mayor: tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que ande melodeando por aquí. A los otros cerditos les pareció una buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, para no discutir, decidieron que cada quien la haría del material que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho y luego poder irse a jugar. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja, pero tampoco le llevaría mucho tiempo de hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardaría más, lo mejor sería construirla más fuerte y resistente, de ladrillos. Además, así podría construir una chimenea para calentarse en invierno. Cuando los tres cerditos terminaron de construir sus casas, se metieron dentro de ellas. Y ahí apareció el malvado lobo. Se dirigió hacia la puerta del más pequeño. Entonces el lobo dijo: anda, cerdito, déjame entrar. Pues soplaré, soplaré y tu casa derribaré. El lobo empezó a soplar y a soplar, y la casa muy débil se comenzó a venir abajo. Pero el cerdito se echó a correr y se refugió en la casa de su hermano, que estaba hecha de madera. Entonces el lobo se acercó a la casa de madera y dijo: anden, cerditos, déjenme entrar. Pues soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Entonces el lobo comenzó a soplar. Con un poco más de esfuerzo pudo derribar la casa. Y entonces los cerditos salieron corriendo hacia la casa de su hermano mayor. Esta vez el lobo, que estaba más hambriento, soplaba y soplaba, pero la casa nunca se movía. Entonces el lobo astuto decidió entrar por la chimenea. Dentro de la casa, los cerditos cantaban y festejaban. Mientras tanto, preparaban la cena con una caldera de agua caliente. Dentro de la chimenea, el lobo se deslizaba, sin saber que se encontraría con el agua que los chanchitos se prepararon. De la quemazón que se pegó, el lobo huyó y nunca más volvió. Y así los chanchitos festejaron felices. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.